Sí, la verdad que la llegada de Teo nos dio de pronto más presencia goleadora. Teo es un jugador que no perdona en el área, como se dice. Su capacidad goleadora la mostró en Colombia, la mostró en Turquía, en la selección y ahora con nosotros. Lastimosamente no he podido jugar con él por el caso de mi lesión, pero seguro va a llegar el momento. Entonces, es esperar que nos podamos entender de una buena forma y que sea beneficioso para los dos, tanto para él como para mí y por supuesto para Racing.